Bueno, aquí van estas unidades de transporte que van a diferentes partes de la capital. Y mire, acá van, bueno, van un poco vacías estas unidades. Sin embargo, les queremos consultar a las personas que van en estas unidades. Mi amor, le hago una consultita a usted con todo el respeto que se merece. ¿Para dónde se dirige? Al hospital. Para el hospital, le consulto, ¿cree usted que tiene que haber más seguridad en las unidades de transporte? Pues, creo que sí. Siempre debe ser así. ¿Usted cuando sale de su casa sale con miedo a ser asaltada? Ah, pues ya me asaltaron. ¿Ya le asaltaron? Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue. No, pues entraron dos personas a robar celulares. ¿Al bus? Sí, al bus, sí. Sí. Y otra vez, pues siempre van y sacan las cosas así. O sea, que ellos aprovechan cuando va lleno. Cuando va lleno el bus, sí, así es. Sí. ¿Y le robaron su dinerito? Pues una vez casi me roban el dinero, pero gracias a Dios no lo perdí. Sí. Pero si entonces es necesario poner por lo menos seguridad en las unidades. Sí, en todos lados debe ser más seguridad, sí. Perfecto. ¿Me regala su nombre? Gladys. ¿Va para el hospital? Sí, al hospital. Perfecto. ¿Va a consulta? A consulta, ya voy tarde. Ojalá que encuentre todo, ¿verdad? Ojalá que sí, gracias. Perfecto, bueno, gracias. Mi amor, ¿usted cree que le puedo hacer una consultita? Bueno, no quiere hablar ella. Aquí hay otro caballero. Mi amor, mi amigo, le quiero consultar. Buenos días. Buenos días. ¿Para dónde se dirige? A mi trabajo. ¿Su trabajo? Sí. ¿Le consulto, cree usted que es necesario poner seguridad en las unidades? Sí, más seguridad. Ellos varias veces han asaltado los buses que he ido. ¿Ah, usted también lo han asaltado? Sí, varias veces. Sí, pero gracias a Dios pues estamos bien. Lo importante es que, como le digo, no lo hieren, no lo maltratan, pero sí le roban las cosas y tanto cuesta el dinero, sí. El dinero y todo eso. Lo material se recupera, sin embargo, cuesta, ¿verdad? Cuesta, sí. Sería bueno que el gobierno hiciera eso, poner más seguridad en los buses, sí. En las estaciones y todo eso, pero más que todo en estos buses es lo que más roban. ¿En esto, verdad? Sí, en esto. Perfecto, gracias. ¿Me regala su nombre también? Aníbal. Muy amable, don Aníbal. Tita. ¿Para dónde se dirige? Para el hospital escuela. ¿Para el hospital escuela le consulta? ¿Usted también ha sufrido asalto? No, gracias a Dios no. ¿Pero sí tiene conocimiento de algunos familiares, de amigos que lo han asaltado? Sí, sé que no. ¿Pero sí es necesario que haya seguridad en las unidades? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, mire, aquí nosotros vamos a bordo de este vehículo. No se preocupe, el brother no quiere que lo entrevistemos. Mi amigo, ¿para dónde se dirige? Buenos días. Voy al Mario Mendoza. ¿A Mario Mendoza a reclamar medicamentos? A reclamar de medicamentos. ¿Me consulto, es necesario seguridad en el transporte? Bueno, según la política de la presidenta, aquí tendríamos que andar con un policía, supuestamente en cada bomba, para evitar ese tipo de flagelos, porque no crea, no es fácil enfrentarse a los delincuentes. Pa. Sí. Pues y uno que camina expuesto, pues, porque no hay de otra manera, pues, en transporte público. Ya el que anda más seguro es el que anda en su propio vehículo, pero uno que es de pocos recursos. Que utiliza todos los días, sí, ese transporte, ¿verdad? Sí, entonces se expone. Sí, pero yo no miro ninguna medida de seguridad, pues, que ha implementado el ministro de Seguridad o el gobierno. Perfecto. ¿Me regala su nombre, mi amigo? Santo Reyes Talavera. Muy amable. Bueno, gracias, mi amigo. Gracias, papito. Bueno, mire, vamos a bajarnos en esta otra unidad. Aquí nosotros veníamos dialogando con estas personas que van a diferentes sectores. Mi amigo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Está esperando unidades? Sí, voy para el Seguro Social de La Granja. Le hago una consultita. ¿Usted cree que es urgente implementar seguridad en las unidades de autobuses, en los taxis? Más que urgente. Más que urgente. Cuénteme un poquito, ¿usted ha tenido alguna experiencia de asalto? Sí, hubo como 40 en mi vida. Y siempre me han dicho, últimamente me dieron, viejo, tranquila, tranquilo ahí sentado y me sacan todo. Me han sacado. No te vayas a mover, le dije, porque si no. Así de sencillo, sí. Pero gracias a Dios que nunca le han hecho nada. Nunca me han tocado, solo eso, solo el susto. Perfecto, que me le vaya bien. Oye, bueno, ahí va el caballero a abordar otra unidad. Son algunos de los testimonios de los usuarios que a diario pues circulan por estas unidades de transporte público. Y ya ha escuchado usted, el clamor de ellos es que necesitan seguridad tanto en las terminales, en las paradas de buses como estas que estamos ubicados y también dentro de los vehículos. Junto con mi compañero César Lagos, con ustedes, Estudios Principales.